Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Karen, ella se va a presentar y nos va a mostrar un nuevo integrante de la familia Moto E. Hola amigos de TechCetera, yo soy Karen Ruiz, gerente de producto para Motorola Colombia. Estamos hoy en el lanzamiento del Moto E 5 Play. Vamos a iniciar con nuestro unboxing. Bueno, pero espérate, antes de que empieces, cuéntanos un poco sobre este nuevo integrante porque ya hemos visto varios Moto E 5. Así es, pues el Moto E 5 Play es el último integrante de la familia Moto E quinta generación, es decir, se une al Moto E 5 Plus y al Moto E 5 y es el integrante o el hermanito menor de la familia. Bueno, cuando pensamos en Moto E, todos pensamos en batería, o sea, en duración, todo el día y más. ¿Sigue cumpliéndose la misma premisa o hay algún cambio? Bueno, nuestro enfoque como Motorola es ofrecer precisamente muchas propuestas o varias propuestas para suplir diferentes necesidades en nuestros usuarios. Es así como la familia Moto E quinta generación tiene tres integrantes pensada y diseñada precisamente para diferentes segmentos de usuario y para diferentes presupuestos, por decirlo de esta manera. Entonces, cuando hablamos del Moto E 5 Play, está orientado a usuarios que tienen un presupuesto más limitado, que son más sensibles al precio, pero que no quieren renunciar a un equipo de calidad, que tenga una marca de respaldo, un equipo que les garantice un tiempo de respuesta rápido y que supla esa necesidad de almacenamiento de memoria interna para guardar todo ese contenido de fotos, videos y música que los usuarios tienen. Perfecto, entonces ahora sí, veámoslo. Entonces destapamos la caja y nos encontramos con el Moto E 5 Play. El Moto E 5 Play es un equipo que integra una pantalla de 5.3 pulgadas, resolución FWGA. Con esto, ¿qué es eso? ¿Qué es FWGA? Bueno, es una resolución de pixelaje un poco menor y pues consume menos batería. Nos va a ayudar a optimizar el consumo de batería del equipo. Ok. Entonces, tiene incluido un sticker. Pues con todas las funcionalidades principales del teléfono, lo removemos y pues vemos la interfaz de usuario. Principalmente observamos que tenemos un lector de huella en la parte trasera, enmarcado en el logo de Motorola de nuestro conocido Badwings o alitas de murciélago. Uh-huh. Esto para que nuestros usuarios puedan acceder y desbloquear el teléfono de una manera sencilla, a un solo toque, instantáneamente acceden a la información almacenada. Bueno, lo que todo el mundo debe estarse preguntando, ¿es doble cámara o cámara simple? Bueno, estamos hablando de que el Moto E 5 Play integra una cámara frontal de 5 megapíxeles con selfie flash para que puedas tomar tus fotos en ambientes de poca luz y una cámara principal de un lente de 8 megapíxeles que incluye un enfoque automático para no perder ningún detalle de lo que quieres capturar. Perfecto. En ese orden de ideas, está muy orientado a la gama de entrada, ¿cierto? Así es. El Moto E 5 Play es un equipo que se ubica en la línea de entrada, precisamente te comentaba, para usuarios que tienen un presupuesto más limitado, que son más sensibles al precio, pero que buscan un equipo que les supla toda esa necesidad de almacenamiento interno y de un mejor tiempo de respuesta. Porque ¿cuál es la mayor frustración de un usuario en este segmento? Que el equipo les responde de una manera muy lenta. Entonces, un punto a resaltar del Moto E 5 Play es que integra la versión de Android 8.1 Oreo edición Go. Buenísimo. ¿Por qué integramos esta versión y edición especial de Android, que es la edición Go? Precisamente para tener una mayor optimización de recursos de memoria. La versión de Android Go integra todas las aplicaciones en su versión más light, es decir, un tamaño más pequeño, hasta 50% en menor tamaño que en sus versiones anteriores. Entonces, todas estas versiones Go pues ocupan menos espacio en la memoria interna del teléfono. Karen, hay una pregunta súper grande sobre las versiones Go y es, ¿tienen actualizaciones o no? Bueno, con el Moto E 5 Play nos hemos enfocado en ofrecer la última versión de Android, la disponible, la más vigente, uh-huh, que es actualmente la versión Oreo. Dado que es un equipo pensado para el segmento de entrada para usuarios, como te decía, con más limitaciones, pues este es un equipo que no va a tener actualizaciones de Android, pero garantizamos la actualización de parche de seguridad de Google cada 3 meses. Buenísimo, o sea, voy a estar seguro, por lo menos. Vas a estar seguro y pues obviamente protegido en cuanto a virus y cualquier software malicioso. Perfecto. Bueno, ¿y qué más viene en la caja? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos toda la información de regulación, de manual de usuario, guía de usuario y adicionalmente encontramos el cable de datos, el Moto E 5 Play es micro USB y el cargador. Este es un equipo que soporta carga rápida, el cargador es de 5 vatios.
Perfecto. ¿Y dónde lo consigo? ¿A partir de cuándo lo consigo y demás? Claro que sí. Bueno, va a estar disponible a partir de esta semana en las principales operadores del país y almacenes de cadena por un precio sugerido de $399,900. Que eso en dólares es aproximadamente unos... $130. Bueno, pero precio local Colombia, $399. ¿Y en qué colores viene? Bueno, tenemos dos colores disponibles. Este es el color dorado y tenemos adicional el color negro. Perfecto. Muchísimas gracias, Karen. Gracias.